En este vídeo te voy a explicar todos los usos que le puedes dar a la leche de coco en polvo, una de nuestras novedades. Lo primero que pensé cuando la tuve es preparar un curry. Me encantan los curry tipo tailandeses, tipo de la India, en el que la base de la salsa es la leche de coco. Normalmente utilizo la de lata, pero ¿qué pasa cuando te sobra? Por lo menos a mí siempre al final se estropea y la tengo que tirar. Con esto se acabó el problema. Cada vez que vayas a preparar un curry, puedes utilizar 2 cucharadas soperas de la leche de coco en polvo y con el mismo propio jugo de la verdura se disuelve, queda cremoso y no es necesario añadir agua. Si te gusta más líquido lo puedes añadir, pero no hace falta. El segundo uso es junto con una salsa de yogur. Preparé un poquito de aceite de oliva, curry suave, leche de coco, que tenéis un reel, leche de coco en polvo, una cucharadita, remover y luego añadir 2 cucharadas de yogur griego. Tienes una salsa espectacular. Tercero, lo utilizamos también para hacer un batido de coco. Simplemente necesitas fruta fresca, nosotros utilizamos uva, yogur griego y la leche de coco en polvo. 2 cucharaditas de postre es suficiente para 2 batidos grandes. Cuarto, un porridge de avena. Normalmente la avena se puede tomar caliente, que es en forma de porridge, o se puede tomar fría, en forma de avena nocturna. Bueno, pues en cualquiera de las 2 formas, si le añades la leche de coco a la leche, con 2 cucharaditas de postres es suficiente para mucha cantidad y le da cremosidad y sabor a coco espectacular. Para hacer bebidas de coco, normalmente las bebidas comerciales del supermercado traen mucha agua, el 95%, y el 5% es coco, leche de coco en polvo. Así que con un poquito que utilices mezclado con agua bien batido, te queda una bebida de coco que la puedes tomar tanto a temperatura ambiente como fresquita en un vaso con hielo y queda riquísima. Para hacer un coco café latte, lo mezclas 1 cucharadita con la leche, lo bates bien con una espumadera y luego le añades el café recién hecho. Lo puedes añadir también a cualquier tarta o bizcocho. Nosotros hicimos una tarta de queso, que tenéis un reel en el que le añadí 2 cucharaditas de leche de coco y quedó súper rica, le da un sabor súper intenso. Para hacer helado casero, por ejemplo helado con sabor a mango y coco, mezclando el plátano, el mango fresco y la leche de coco y con yogur griego. Y por último también lo he utilizado para hacer una bechamel que sabía a coco, hecha simplemente con calabacín, cebolla, leche de coco en polvo y un poquito de agua, quedó súper rica. ¿Y tú con qué utilizarías la leche de coco? Cuéntamelo en los comentarios.